Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio estar con ustedes por cualquiera de los canales que están hoy con nosotros, incluso por cualquiera de las redes sociales o los canales digitales www.citv.com.do o en YouTube Imagen Pública TV, sea por los canales de Altís, por los canales de WIN TVO o por Claro. También por Star Cable y CableNet en Estados Unidos, por los diferentes canales que nos están viendo. Gracias por su sintonía. Un honor, un placer estar con ustedes. Soy Mariano Abreu, productor general de este programa. Hoy vamos a tener un programa exquisito. Como siempre acostumbramos, vamos a tener una persona de mucho contenido, una persona de bien en nuestro segmento principal Personal Branding. Marcos Tavares es nuestro invitado, candidato a alcalde de Sabana Grande de Boyá, un hombre que ya pasó por la alcaldía, que demostró quién era y que quiere volver a hacer lo que le faltó hacer, pero a recuperar Boyá, porque parece ser, según he visto imágenes de Boyá, Boyá está desatendido, está arrabalizado y además parece que no le duele a las autoridades que hoy la manejan. Y de eso vamos a hablar también en mi opinión pública, porque hay algo que yo no concibo. Vamos a ver cómo desde la alcaldía actual se hacen cosas que usted seguro no va a creer. Es importante que usted sepa lo que hacemos en Imagen Pública Consulting. Y en esta semana hubo dos actividades importantes que le voy a actualizar. Esto es Imagen Pública Televisión. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. En segundos estaremos con ustedes en mi opinión pública. Por favor, ese control remoto que tiene en la mano no lo necesitará, porque desde este minuto hasta el minuto 55 de esta hora, usted pertenece a Imagen Pública Televisión. Continúe con nosotros. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. WIN Telecom acaba de anunciar WIN TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WIN TVO. WIN TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. La política es una de las ciencias más hermosas que puede tener un país y en desarrollo o que puede ejercer un ser humano. La política es precisamente la oportunidad que tiene un ser humano de, a través de ella, beneficiar
a sus iguales. Nunca la política debe ser utilizada para malversar, nunca debe ser utilizada para maltratar, nunca debe ser utilizada para usted, en nombre de la política, hacer cosas indebidas. A mí me da mucha pena ver, escuchar un audio y ver en las redes sociales un audio que anda con unas fotos de la alcaldesa de Sabana Grande de Boyá, Bertilia Fernández, en conversación con el director o el presidente del Banco de Sangre de esa comunidad, creo que se llama Valentín. Y me da tanta pena haber escuchado esa conversación, porque eso habla mucho de quienes están dirigiendo la cosa pública en nuestra nación. Pero yo voy a pedirle al señor director que nos ponga ese audio para que luego que lo escuchemos, usted y yo concluyamos en nuestra opinión pública. Adelante, señor director. No, yo no, porque yo no me siento... Aló, buenos días, doña. Buenos días. Yo quiero preguntarle algo, porque como allá en el local yo tengo una reunión del Club de Banco de Sangre, como Corombo fue allá preguntando por el escritorio, el sillón, la computadora y la silla. Yo quiero saber si es que nos van a sacar de ahí o qué, para yo saber qué decisiones tomar. Bueno, usted lo que tiene que estar en armonía con nosotros, porque usted tiene necesidad de sublevarse así, de manera que usted lo está haciendo y esa cosa. Nosotros siempre hemos ofrecido toda la garantía y todas las cosas, pero nosotros, usted que está empecinado en hacernos la vida imposible y en sacarnos del ayuntamiento, y nosotros, que si usted no quiere sacar del ayuntamiento, pues más rápido lo saco yo a usted. Ah, bueno. Usted no quiera estar, pero siempre y cuando usted esté por las normas y las cosas. Yo tengo enemigos míos aquí trabajando dentro del ayuntamiento, pero nunca me han enfrentado, nunca han dicho lo que usted dice. Y que yo, pero yo también, lo que usted ha dicho también yo lo sé. ¿Qué yo he dicho? No, pero está bien. El que estaba puesto a mí primero es para afuera y yo para adentro. Sí, y como nosotros tenemos planes de quedarnos aquí, yo lo que le invito a usted a quedarse aquí también. No, yo no. Bueno, el único reglamento lo va a perder, pero mete para lo que quiera, pero va a perder, pero está decidido, porque lo han decidido en primer orden, porque lo han decidido los partidos mayoritarios, y porque nosotros estamos haciendo el trabajo para quedarnos aquí, y porque estamos haciendo un buen trabajo. Así que te invito a quedarte con nosotros. No. Tienes una semana para que me dices qué va a hacer, qué decisión va a tomar, pero estaremos aquí. No, yo me comprometí con Marco. Ah, pues está bien. Okay. Yo escucho eso y me da pena y tristeza. O sea, estamos hablando, señores, del banco de sangre de una comunidad. No estamos hablando de una organización privada, no estamos hablando del dinero que ella como alcaldesa le donó. Estamos hablando mobiliario que la alcaldía, en calidad de donación, a ese organismo le facilitó. Y porque el director del organismo, que tiene derecho a apoyar a quien quiera, en su calidad de ciudadano, va a apoyar o está apoyando a precisamente la persona que está ahora optando por ser el alcalde, pues ella decide quitarle al organismo, no al señor Valentín, al organismo, los mobiliarios, computadoras, el local que le cedieron a ese organismo. Entonces, si alguien mañana en Sabana Grande Boyá tiene un accidente y como ya no hay local, como ya no hay mobiliario, como ya no hay computadora, y me imagino que ahorita no encuentran dónde ponerse, y alguien se muere porque no hay dónde buscar la sangre para un evento rápido, un accidente, entonces en la conciencia de esa alcaldesa va a quedar esa muerte, Dios libre, algún boyacense. Así no es. La política, el ejercicio de la política, no debe ser en base a si tú no me apoyas, te quito lo que te di.
A mí cuando pequeño me enseñaron que lo que se da no se quita. Pero lo que el Estado da a un organismo, a una institución de ese tipo, no se le puede quitar porque el incumbente, que también en muchos casos esos son instituciones sin fines de lucro y muchos de los que trabajan ahí trabajan por un asunto de cooperación, no por un asunto de recursos económicos. Entonces, si tú no me apoyas, yo le quito a la institución lo que la alcaldía le dio. Eso es bajeza. Señora alcaldesa Bertilia Fernández, yo quisiera pensar que ahí hay un error. Yo quisiera pensar que usted no ha caído tan baja en lo que es el ejercicio de la política. Que usted no ha caído tan baja en la aplicación de las políticas públicas que van en auxilio de aquellos necesitados desde una institución que usted en este caso dirige, que se llama la Alcaldía de Sabana Grande de Boyá. Yo quisiera pensar que usted está por encima de las pasiones políticas cuando se trata de ayudar a sus compueblanos. Y yo quisiera pensar que usted es una mujer de valores y de principios. Porque eso que yo estoy oyendo ahí no es de una persona de valores y de principios. Vamos a un corte comercial y tras la pausa yo quiero que usted sepa qué hicimos en Imagen Pública Consulting en esta semana con nuestros clientes y relacionados. Permanezca con nosotros. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Antes que nada, yo quiero agradecerle a ese dramaturgo, actor, director de cine, Giovanni, que hace un papel en el show del mediodía de diferentes personajes. Hay uno de sus personajes que me encanta, que es Judas, y es una de las pocas veces, o yo diría la única vez, que me gustaría que Judas me venda. Vamos a ver esta interpretación. Pero me reivindiqué y merece a la sociedad. Sin embargo, tú, abusador, perdiste tu candidatura por estar llevándote de asesores malos. Busca a Mariano Abreu, mírame, Mariano va, cancilleres, diputados, ahí van regidores y todito triunfa. Pero tú no, te picó. Sigue buscando ese botín, abusador. Giovanni Jerez, genial. Gracias, Giovanni. Un honor que nos haya tomado en cuenta para este personaje que tienes y que nuestro ejercicio profesional los haya comunicado en esta cápsula, ¿no? Bueno, esta semana nosotros, de regreso de nuestras vacaciones colectivas, siempre en diciembre tomamos vacaciones colectivas en la firma, pues teníamos un pendiente, y el pendiente es que al mudarnos de oficina a un local nuevo,
pues teníamos pendiente bendecirla. El pastor Fernando Arturo Belial tuvo la gentileza de ir a bendecir nuestro salón de entrenamiento y también nuestras oficinas, y nuestros clientes relacionados y amigos pues nos acompañaron en este acto de bendición que realizamos la semana pasada en Imagen Pública Consulting. Varios de nuestros clientes de personal branding, varios de nuestros clientes corporativos, políticos, amigos, estuvieron acompañándonos en este acto. Muchas gracias. No tengo palabras para agradecer el apoyo decidido que siempre tienen con nosotros esta Robinson Galvez, Eladia Romero, su esposo Ignacio, varias personas. Ahí en el inicio, mientras llegaban las personas, pues hicimos una pequeña peña conversando y sí, hice que se presentaran cada uno porque muchos de ellos no se conocían. Ahí está el amigo, el pastor Juan, mi madre Altagracia Volquez, el pastor Fernando Arturo Beliar y un servidor. Póngame la foto anterior, por favor, señor director. Y al lado de mí está, bueno, mi reina, esta Reina Costa. Gracias, pastor Beliar, por haber bendecido nuestros locales y nuestra oficina corporativa. Gracias a todos. Gracias, puedes rodarla ya, señor. Está Robinson Galvez, comunicador, director de comunicaciones del Correo Dominicano, Nelson Mendoza. Vladimir Jiménez estuvo con nosotros también. Ahí está Vladimir con Lucía Enriqueta Cuevas, una de nuestras clientes, coach, escritora, consultora también. Gracias por todos apoyarnos, por apoyarnos. Y es de bien nacido ser agradecido. Agradezco el privilegio que Dios me da de tener gente como ustedes, gente exquisita. Ahí vemos con el celular en mano de camisa blanca a Juan Antonio Páez, alias Happy, cariñosamente. Ahí está la reina modelando. Bueno, gracias a todos. También en esa semana tuve el privilegio de recibir a la directiva de Más Democracia en nuestros salones. Allí en la oficina tuvimos una reunión de coordinación de Más Democracia, donde estuvimos coordinando el próximo año de gestión. Yo pertenezco a la directiva de Más Democracia. Y ahí estuvo el equipo de dirección donde estuvimos diseñando las próximas actividades de esta institución sin fines de lucro, una institución que su finalidad es precisamente observar los cambios que la democracia en República Dominicana está dando y además también hacer recomendaciones para el fortalecimiento de la misma. Gracias al equipo por escoger nuestras oficinas para esta reunión y continuaremos creciendo con este ejercicio de política, de la política buena, no de la política mala que hablé en el inicio del programa. Vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a conversar con Marcos Tavares, candidato a alcalde precisamente de Sabana Grande de Boyá, al quien le vamos a preguntar de inicio si eso que yo escuché es cierto. ¿Cómo se siente el pueblo de Sabana Grande de Boyá con ese, no sé ni cómo llamarlo? Hace rato que estoy buscando como una calificación, pero hay solo una calificación y se llama desfachatez. Volvemos en breve con Marcos Tavares en el segmento principal Personal Branding. Con él hablaremos de sus propuestas de política, de políticas públicas y de política municipal. Permanezca con nosotros. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934.
en el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, viene Multiplay de Wing. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal, Personal Branding. Una marca personal es una persona que ha dejado un legado, que ha dejado huella, que por donde ha pasado ha sacado un wow. Es una persona que regularmente la gente quiere que vuelva, la gente quiere que esté. Ese hoy es Marcos Tavares, candidato a alcalde de Sabana Grande de Boyá. Porque ya pasó por la alcaldía de Boyá 2004-2008 y 2004-2006 y quiere volver de nuevo a hacer algunas cosas que tenía pendiente, pero también a volver a hacer algunas cosas que hizo y ya no existen en Sabana Grande de Boyá. Bienvenido, hermano. Buenas noches, hermano. Gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros. Bueno, el placer inmenso es mío, hermano. Marco, lo primero que yo quiero que tú me digas es si eso que yo presenté al inicio del programa de la alcaldesa de Sabana Grande de Boyá, si eso es cierto, porque eso lo encontré yo en las redes sociales, donde con mucha tristeza veo que ella le manda a quitar a el director o presidente del Banco de Sangre de la comunidad los muebles y el local de la organización. Eso. Sí, sí, realmente ha sido muy lamentable para toda la comunidad ver esta semana la circulación de ese audio donde ella decide retirar del local y de los mobiliarios que está usando el Banco de Sangre, precisamente como se establece bien en el audio, por una situación política. Pocas comunidades de la República Dominicana cuentan con un Banco de Sangre. Si eso es un paso de avance que hemos tenido en el municipio. ¿Desde y cuándo? Tiene como 6 meses, 7, 8 meses. Y ha sido una iniciativa de ese joven con otros amigos que le han dado soporte desde Estados Unidos, que han organizado ese club de Banco de Sangre y que ya ha salvado muchísimas vidas. O sea que no es ni una gestión gubernamental, es una gestión de ente privado. Sí, sí, es una iniciativa privada de esos jóvenes y que nosotros siempre le hemos dado mucha motivación para que continúen en esa actividad, porque es una actividad muy importante para nosotros. Tú bien sabes, cuando tú tienes un familiar en estado de una situación de emergencia o algún amigo cercano, ¿cómo uno se pone? Si ahora con el tema de las redes, nosotros mismos hemos encabezado campañas solicitando sangre de todos lados, y uno se angustia mucho, porque si no aparece la sangre puede fallecer el paciente. Entonces es una iniciativa que lamentablemente se haya vinculado a intereses políticos
electoreros y desmantelar esa iniciativa ha sido algo muy funesto. ¿Y se desmanteló? Bueno, sí, el muchacho tuvo que salir del local. ¿Cómo? Tuvo que entregarlo. Nosotros, en un grupo que existe de Sabanense Ausente, sobre todo mucha gente que vive en Estados Unidos, en el cual soy parte, intervine esta semana y me comprometí que a partir de nuestra gestión, a partir de febrero, nosotros íbamos a restablecer el banco de sangre y que lo íbamos a reequipar, no tan solo con computadoras, muebles, inmobiliario, sino con también con equipos de refrigeración para preservar la sangre, en coordinación con las autoridades de la Cruz Roja, que son los que manejan sobre todo ese tema de la donación de sangre, que nos den las asesorías necesarias para que nosotros podamos restablecer ese banco de sangre. Nada que tenga que ver con asunto oficial municipal, sí. Eso se va a mantener siendo una entidad civil, una entidad no parte del ayuntamiento. Simplemente nosotros daremos el apoyo que sea necesario para que ese banco de sangre pueda continuar funcionando en Sabana. Es, ¿sí?, que esto yo lo comparo, amable público televidente, con que la alcaldía de una comunidad le dona un camión a los bomberos. Y si el jefe de los bomberos de la comunidad decide votar o decide activar política con el contrario a esa alcalde o esa alcaldesa, pues entonces la alcaldesa manda a buscar su camión, porque fue la alcaldesa que le obsequió a través de gestión pública, gestión municipal, de las gestiones que debe hacer un alcalde para la comunidad, la localización y la donación de un camión de agua. Entonces la alcaldesa se lo lleva para la alcaldía. Eso es inexplicable. Sí, sí, es inexplicable. Es una situación que es muy lamentable realmente. Pero además, a todas luces, una locura. Sí, sí, parece que hay un estado de desesperación producto de los números que ella está viendo, que están saliendo en las encuestas. Está muy, muy bajita. Sí, la aceptación de ella es muy limitada. ¿De qué partido es esa? Ella es del PRD. Si tiene 10 años de administración. Tiene 10 años la alcaldía. De administración, sí, tiene 10 años. Entonces, parece que está un poco desesperada. Y en este caso no se trata de un funcionario del ayuntamiento, que tú puedes decir, bueno, pero que ella, esa persona es funcionario del ayuntamiento y no está en la línea, que sé yo qué. Esto es un tema de salud, un tema humano, un tema de salvar vidas. Sí, eso no tiene nada que ver con la política. Y el hecho que ese joven, incluso le haya dicho a ella misma en la conversación. Joven Valentín. Sí, Valentín. Un joven que aparte de ese tema del banco de sangre, es un instructor deportivo, gratuito. Sí, da instrucciones deportivas, da aeróbico en el multiuso, gratuitamente todos los días. Sí, un muchacho es un comunitario a carta cabal, un trabajador comunitario a carta cabal. Entonces, si es un funcionario, tú dices, bueno, pues está bien. Pudiera retirarlo de la función, pero un tema así, que tiene que ver con cosas humanas, sí, una no cosa tiene explicación. Que realmente nosotros nos hemos sentido muy mal con esa situación. Yo voy a enviar en esta semana cámaras a Sabana Grande de Boyá y voy a enviar a que me graben el local donde existía el banco de sangre y voy a enviar a entrevistar a Valentín. Y voy a enviar a entrevistarla a ella. Sí, sería bueno. Sería bueno. Y déjame decirte. Quiero su versión. Con relación a ese local, tiene otra historia. Hay un amigo de Sabana Grande de Boyá, se llama Juan Báez, que es un colaborador de toda la parte social del municipio que vive en Estados Unidos, que a través de sus relaciones en el Ministerio de Cultura consiguió que se estableciera en Sabana la Casa de la Cultura, que hacía muchos años que no funcionaba. Y él hizo la coordinación con el ayuntamiento, como era de rigor. Ah, pues resulta que después que la Casa de la Cultura está lista, que van a aperturarla, la alcaldesa lo llama y le dice, mira, manda un representante tuyo, porque yo voy a inaugurar mi Casa de la Cultura. Y dice, pero doña Bertilia, profesora, esa Casa de la Cultura soy yo, que he conseguido el nombramiento de los profesores y todas las cosas con el Ministro de Río de Cultura. ¿Cómo que esa es su Casa de la Cultura? Bueno, ya yo te dije, esa es mi Casa de la Cultura. Inauguró su Casa de la Cultura y sacó a esa persona del... Que era el gestor. Que fue quien había hecho las gestiones. Y es incluso quien soporta económicamente el Banco de Sangre. ¿Cómo va a ser? Ayer precisamente escuché un audio de una conversación de Juan con Valentín. Él se llama Juan, esa persona. Se llama Juan Báez.
cuando Juan llama a Valentín, cuando se entera que le iban a prestar ese local para el banco de sangre a Valentín, Juan le comenta en un audio que escuché que mira, qué bueno que tú vas a poder comenzar a trabajar el banco de sangre ahí, pero espero que no te pase igual que a mí, que la doctora Bertilia en cualquier momento te eche para afuera como me hizo a mí con la Casa de la Cultura. Crónica de una muerte anunciada. Óyeme, lo mismo pasó, como que es un clarividente Juan No, Baez. Lo que pasa es que parece que Juan, al conocer el corazón de la alcaldesa Fernández, ¿verdad? Apellido sí, Fernández. Sí, Bertilia Fernández. Bertilia Fernández, es posible que tuviera luces largas y pudiera ver en qué iba a parar eso. Así es una pena y aquí hay un mensaje muy grande. Porque las cosas no ocurren por casualidad. A ti que vives en Sabana Grande de Boyá, ya tienes dos eventos importantes. No hay uno más importante que otro. Uno es cultura, que es una parte esencial para el esparcimiento, el crecimiento y el avance de las naciones. Y la otra es salud, que es constitucionalmente un derecho. Una persona que te quita el derecho constitucional de salud y que te quite el derecho constitucional de tú tener cultura y tener educación en tu comunidad, yo quiero que tú te preguntes si puedes seguir mereciendo tu voto. Nosotros vamos a un corte comercial y tras la pausa seguiremos conversando con el candidato alcalde de Sabana Grande de Boyá, el señor Marcos Tavares. Con él vamos a entrar ahora en política municipal, gestión administrativa. Y vamos a preguntarle, ¿por qué hay que votar por él? ¿Qué él trae de nuevo a Sabana Grande de Boyá? ¿Cuáles son sus propuestas? Y por supuesto, ¿quién es su equipo? ¿Quién lo apoya? ¿Y por qué partido? Si yo fuera usted, cogiera lápiz y papel, porque tras la pausa hay informaciones muy puntuales que usted debe tener. Volvemos en breve. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Te amo.
De regreso a Imagen Pública Televisión, yo siempre he visto de diseñadores exclusivos y exquisitos. Hoy visto de Calpo Atelier, uno de los diseñadores más prestigiosos de República Dominicana, que me diseñó esta hermosa chaqueta para yo venir a Imagen Pública Televisión. Si yo fuera usted, yo quisiera que usted ande tan acicalado y tan bien vestido como yo. No crea que soy exclusivo, no crea que esto usted no lo puede hacer. Si usted quiere vestir como yo, si usted quiere andar bien vestido y elegante como lo andamos en Imagen Pública, los personal branding, nuestros teléfonos constantemente están en pantalla. En los cortes comerciales usted puede ver la manera de contactar con nosotros. Le daremos una asesoría gratuita y lo llevaremos donde uno de nuestros diseñadores, en este caso, Calpo Atelier. Estoy conversando con Marcos Tavares. Marcos Tavares, candidato a alcalde de Sabana Grande de Boyá. Sabana Grande de Boyá es una comunidad de gente laboriosa, de gente trabajadora. Hay unas imágenes de estos recorridos que Marco está haciendo, incluso videos, para que nosotros podamos edificar, señor director, a nuestra audiencia. Vamos a poner alguna de ellas para que Marco nos pueda decir dónde está, con quién está, quiénes son. ¿Qué estamos viendo ahí, Marco? Bueno, mira, eso es un mano a mano que estábamos haciendo y apareció este muchacho con ese motor, pero con una bocina detrás. Oh. Una cosa muy innovadora. Y entonces los jóvenes que venían en el mano a mano se acercaron al motor, si te das cuenta, ahí está la bocina con una música. Y estaban las muchachas ahí muy contentas. ¿Cómo que se llaman las guaguas que tienen música para los... los discolay o... Este es un motolay. Exacto, un motolay. Eso es lo que se llama el motolay. Que es una nueva versión. Una dominicanada. Exacto, solo aquí. ¿Y qué es eso? Esto es una calle. ¿Una en qué? El sector deportivo. En la, no, una no, calle. Espérate, Marco, una espérate. Calle. No, Marco, espérate así, eso no. Es una calle. ¿Qué es eso? Tú estás dando tu brinquito como Danilo, sí, Marco. Sí, tuve que darlo para poder cruzar. Sí, ahí es una calle que se llama Melquía Cabrera. Una calle. En el sector deportivo. ¿Y así que está en la calle? Está una pero varias. Sí, en cada mano a mano que estamos haciendo. Ay, mi madre. Tenemos que pasar por esa situación. Siempre salimos con los pies llenos de lodo porque hay muchas calles que están interrumpidas por falta de alcantarilla. Nosotros hicimos en nuestra gestión pasada 16 alcantarillas que conectaban barrios. Sí, que porque Sabana tiene muchas cañadas. Es una está dividido. Exacto, por tiene cañada. Mucha cañada interna. Y entonces esta situación se nos presenta mucho. Pero en esta gestión no me acuerdo que hayan hecho alguna alcantarilla nueva. Simplemente las que nosotros en 10 años. En 10 años, no recuerdo que hayan pero hecho. Pero ¿cómo alguna va a ser, Marco? Pero, no, hombre. Ve, Marco, yo no quiero que tú vengas a desacreditar aquí a la alcaldesa. ¿Cómo no, tú me dices manda que en 10 años? No, yo voy a mandar manda la cámara. Es más, yo voy a ir para allá. Cámara, en 10 años allá no han hecho alcantarilla. No, no. Y eso fue uno de los fuertes nuestros porque Sabana, como te digo, tiene muchas alcantarillas. Entonces, toda esa cañada son focos de contaminación, se llenan de maleza. Claro, la eso basura, es salud. La basura. Es que eso entonces, es salud. El agua se aposa y eso produce mosquitos, malaria, todas las enfermedades que te puedes imaginar. Entonces, para nosotros fue una prioridad desde que llegamos, primero limpiarla toda, si la saneamos todas, luego encachamos una gran parte de las cañadas encachadas y hicimos, como te decía, 16 alcantarillas que comunican un barrio con otro. Hay otras imágenes que vi de las que la producción preparó, donde tú estás también con otros ciudadanos de Sabana Grande de Boyá. ¿Qué te dicen ellos, Marco? ¿Qué, ahora que tú, mira, porque tú tenías todo este tiempo retirado? Sí, exacto. ¿Qué te dicen? O sea, no retirado de la comunidad, sino retirado de la administración. De la oportunidad que sí le da la comunidad a un exacto alcalde. Estaba fuera de la administración, pero siempre nos hemos mantenido cerca de la comunidad, claro, porque siempre hemos sido un ¿qué te dicen social ellos cuando escucharon gente, que tú quieres volver? La gente lo que dice, bueno, qué bien que decidiste volver a administrar el ayuntamiento, porque esto es un desastre, este pueblo está abandonado. Marco, te necesitamos que rescates nuestro Sabana. E incluso en uno de los barrios una niña pequeñita, como de 3 años, me esperó con un letrero precioso, que no sé si tú tienes esa foto por ahí. No, no, esa que no me conmovió mucho en el sector del barrio 15. Que decía, Marco, Sabana te necesita. Oye. Sí, una cosa preciosa. Marco, yo tengo aquí 10 ejes centrales que tu equipo,
junto contigo, ha prometido a la comunidad que son los ejes centrales que van a establecer. Primero, rescatar el orgullo sabanaboyaense por tener un pueblo limpio, seguro y organizado. Rescatar el orgullo. Mira qué pasa. No se siente bien los sabanaboyaenses. Cuando nosotros asumimos la sindicatura, uno de los problemas que encontramos es que la gente tenía vergüenza de decir que era de Sabana Grande. ¿Cómo va a ser? Si tú te encontrabas con una gente en Santo Domingo, en cualquier ciudad, y tú le preguntabas dónde era, y la gente decía que era de Monteplata, o que era de San Pedro de Macorís. Me pasó a mí mismo, incluso fuera del país. Entonces nos propusimos levantar el orgullo de que la gente se sienta orgullosa de ser de Sabana. ¿Por qué? ¿Por qué no se sentía orgulloso? Bueno, porque era un arrabal, sí, era un triste Macondo, como uno de nuestros libros. Hay un libro que se llama El Triste Macondo, que lo escribió Carlos Ruiz, que definía esa situación tétrica del pueblo. No habían calles, no había, no teníamos agua, no había iluminación de las calles. La basura era deficiente, el servicio de la recogida y la disposición también. Sí, nosotros éramos un pueblo totalmente abandonado. Y entonces la gente se sentía como mal de decir que era de Sabana y que la gente viera de dónde era. Tú sabes que eso es así. Sí. Entonces nos propusimos levantar ese orgullo y lo primero que hicimos fue sanear el pueblo. En términos de limpieza. En términos de limpieza y también de gestionar con mucha fuerza, y le invertimos mucho tiempo a el asfaltado de las calles, y logramos asfaltar por lo menos el casco urbano del municipio con el presidente Fernández. En el gobierno del presidente Fernández nos asfaltó una gran cantidad de las calles del centro de la ciudad. Que, también conseguimos, que vas ahora aliado con la Fuerza del Pueblo. Exactamente, que por cierto va a ir a darnos su apoyo. ¿Cuándo? El próximo sábado primero de febrero. Va a ir a Sabana Grande, o sea, el próximo sábado hoy en 8, y que además está dentro del marco de las fiestas patronales, que aprovechamos para invitar a todos nuestros amigos para que visiten. Pues es un buen momento para yo ir con la cámara. Claro, ese es un momento excelente. Para ir en el día. Reina, prepárate que nos vamos para Sabana Grande. En el día vamos a tener ese recibimiento del presidente Fernández dándonos su apoyo. Va a haber también una corrida de caballo que se hace todos los años, y en la noche, entonces ese día le toca la tarima a nuestro equipo. Va a amenizar las fiestas de la tarima en el sábado en la noche. Entonces, muy bien. Se consiguió el acueducto, se construyeron muchísimas escuelas, se construyó la calle, la carretera que comunica Sabana con Monteplata, que era un desastre también, un solo hoyo. Era un puro desastre Sabana Grande, Boya. Hablamos aquí también, involucraremos al sector empresarial, la comunidad internacional, crearemos nuevas fuentes de empleo y promoveremos el deporte, la cultura para el auxilio y la juventud, alejándola de las políticas, de la práctica marxista y ocupando sus horas activas. ¿Cómo está el desempleo en Boya? Altísimo. Nosotros tenemos desempleo altísimo y tenemos una gran migración también, porque la gente tiene que salir del municipio a emplearse en Santo Domingo, en Bávaro, Santiago, las principales ciudades, porque Sabana no tiene fuente de los empleo. Los jóvenes se están yendo, sí, imagino, los principales. Claro que sí, claro que sí. Entonces, una de las líneas principales nuestras es el tema de la generación de empleo de calidad. Generación de empleo de calidad. Pero no estamos viendo el tema de empleo tan solo como que te voy a emplear en esta fábrica, o que te voy a emplear en el ayuntamiento, o que te voy a emplear en el Estado. Estamos viendo el empleo de que la gente tenga su propio empleo, si genere su promover propio... Promover el emprendedurismo. Exacto, el tema de emprendedurismo, apoyar eso con fondos del ayuntamiento y fondos de la cooperación. Gestión, que todos los jóvenes... Eso es, claro, gestión pública. Todos los jóvenes que tengan el deseo de emprender cualquier negocio, cualquier cosa que le pueda generar ingresos, nosotros lo vamos a financiar. No tan solo le vamos a dar el dinero, sino que va a haber asistencia técnica de administración del negocio. Y si producen algún bien o servicio, también vamos a ver la manera de cómo vamos a colocar esos productos en el mercado nacional e incluso en el mercado internacional. Sí, incluso la gente va a poder producir desde su propia casa, algunos emprendimientos que sean desde la propia casa o de un pequeño local. Sí, que es una iniciativa muy interesante. Yo vi que el equipo, finalmente, director, póngame el afiche, para que veamos el equipo que te acompaña de candidatos a regidores y tu alcaldesa. Y vi, cuando investigué sobre ellos,
que tú tienes ahí un arco iris político. Tienes gente que vienen del PLD, gente que vienen incluso del PRD, del PRM, del Partido Reformista. Ahí vemos a Jocelyn, que es candidata a vicealcaldesa, que es la coordinadora de la Fuerza del Pueblo, y viene como precandidata alcalde de la misma comunidad, por el PLD. Sí, fue la anterior directora del distrito escolar 1704, una persona con mucha incidencia. Cuarto bate. Sí, un cuarto bate. Era de las mejores candidatas, precandidatas que tenía el PLD a la alcaldía. Melvin y ahora Olmos va con nosotros y que también preside la Fuerza del Pueblo. Melvin Olmos viene del sector social, está vinculado de la al de Frente también. Amplio, Movimientos Reverdes, sí, de esas, pero un dirigente social. De la izquierda buena. Exacto. Y además es un, como tú decías, un empresario, un emprendedor. Del área de tecnología. Exacto, porque que con él es que te escuché diciendo. Exacto, que una promesa de campaña, sí, que para, te dije que la iba a certificar. Para los jóvenes, sobre ¿cuál es? Para los jóvenes. Dila de nuevo. Que vamos a acabar los paqueticos en Sabana Grande. ¿Cómo? Se van a acabar los paqueticos. ¿Y cómo tú vas a hacer? Bueno, eso, porque la gente va a tener wifi gratis. ¿Qué? Que le vamos a suministrar desde el ayuntamiento. Para allá. Yo me voy a sentar en el medio del parque a verificar que no eso. Es una promesa vaga. Nosotros teníamos wifi en nuestra gestión, en toda la zona céntrica del pueblo. Ah, bueno, o sea que ya tú lo habías hecho. Ya eso se ha implementado. Ahora lo que vamos es ampliarlo. ¿Son de las cosas que desapareció el alcalde actual? Totalmente, desde que llegaron. Madre desde, mía. Desde que llegaron se desapareció ¿y todo. ¿Y quiénes los otros jóvenes? Ahí tenemos. Está Mercedes Mota. Tú tienes cuatro mujeres y cuatro hombres. Sí, ahí estamos bastante, o sea, está bien balanceado. Bastante equilibrado. Ahí no pasamos nosotros. ¿Mercedes Mota de dónde viene? Mercedes es una maestra, directora de escuela por muchos años, de la principal escuela de allá del municipio. Una gente muy querida también, de una familia muy respetable del municipio, y que también era precandidata a alcaldesa dentro del PLD. Oh. Así que Félix Santana. Félix Santana es un dirigente deportivo, dirige la Unión Deportiva del municipio, aparte de maestro también. Florina tiene Ramírez. Una vinculación con la iglesia y con todo eso. Florita Ramírez viene del PRM, una profesora también, una maestra que tiene mucha incidencia en el municipio y viene de ese sector del PRM y que nos ha arrastrado un sector importante del PRM hacia nuestra candidatura. Don Chelo. Chelo, que es Joselito Amparo, también es director de escuela, es maestro. También dirigente social, muy importante. Isaura Beltrán. Isaura es regidora actual por el Partido Reformista y fue precandidata a alcaldesa del Partido Reformista también. Sí, ahí ya tú tienes que hay cinco precandidatos a alcalde dentro de esa boleta. Julio Reyes Piqui. Y Julio Reyes Piqui es un joven que tiene mucha incidencia en la juventud y también es empresario, tiene varios negocios en el municipio y una gente muy querida. Cinco partidos, de las familias tradicionales del municipio. Cinco partidos apoyan esa candidatura. Seis. Alcalde. Seis. El sí. BIS, la Fuerza del Pueblo, el PQDC, que tiene mucha fuerza ya. Exacto, muy fuerte. El igual PUM, que el BIS, el PUM. El PUM la y fuerza, la Fuerza Nacional Progresista. Y la Fuerza Nacional Progresista. O sea, yo quisiera mandarle un mensaje a las autoridades actuales que no ahorren esas elecciones para que ese dinero de elecciones podamos utilizarlo en el asfaltado. Fuera un éxito. Fuera un éxito. Porque eso, lo que tú me estás enseñando ahí es que ahí no hay para nadie. Ahí no hay forma, ahí no hay manera. Incluso por ahí hay una imagen, no sé si tenemos tiempo. Ya se acabó esto. Donde, bueno, tenemos el análisis que hicimos de las elecciones pasadas. Donde la gráfica, sí, del partido. Exacto. Solamente un minuto, míralo ahí, ahí está, sí. Rápidamente, tú te das cuenta, si el Partido Reformista en las elecciones pasadas iba aliado al PRM, ahora va aliado a nosotros. El PLD sacó 16.5%. Ajá. El PRD sacó el 10%. El Partido Reformista el 5.5%. Y el BIS solo sacó el 33%. Y van aliados hoy. Y ahora vamos aliados BIS, Partido Reformista y Fuerza del Pueblo, que no está ahí. Pero y además, ese voto del PLD. Exacto. Leonel Fernández, que acaba de dividir al PLD. Y allá sacó el 63% en la primaria de octubre. O sea que de ese 16%, 16.9% del PLD, Leonel debe tener al menos 8. Claro, al menos claro, porque 8. Él tiene mayoría en Sabana. Ha tenido mayoría en Sabana. Lo voy a poner por la mitad para no pelearnos. O sea, entonces, que ustedes llegan a más de 50. No, pero óyeme, del otro 8 que se quedó en el PLD, dentro de los que se quedaron al PLD, nosotros tenemos que tener más del 70% de las que se quedaron ahí. Bueno, ¿cómo que se llama la alcaldesa? Bertilia Fernández. Doña Bertilia, enfóqueme aquí para despedir este programa.
ahórrele a Sabana Grande Boyá ese dinero de las elecciones y únase a Marcos, para que juntos puedan sacar a Sabana Grande Boyá. La manera de usted unirse a Marcos es entregarle la alcaldía, devolverle al centro de sangre, ¿cómo se llama? Al club de sangre. Al club de sangre. Donante de sangre. Devolverle los mobiliarios, devolverle el local, porque usted le quedan ahí menos tiempo que una cucaracha o un gallinero. Gracias, Marco. Gracias, hermano. Usted y yo conectaremos en un próximo programa de Imagen Pública Televisión. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, de WG para el Mundo. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto.